este año tenemos el espacio número 4, el coworking. Cuando empezamos a pensar el proyecto, empezamos a ver las analogías de este edificio desde de los años 60, entonces de cómo se trabajaba en esa época y cómo se trabaja ahora. Entonces, llegamos a la idea, o lo que queríamos transmitir es esta nueva manera, esta nueva modalidad de trabajo que no tiene nada que ver con lo anterior. ¿Y cómo diferenciarse de eso? Bueno, con los colores, con las formas, con la diferenciación de mobiliario. Entonces, partiendo de eso, es que empezamos a diseñar, y hay tres puntos que fueron importantes. La forma del espacio que teníamos, y en esa forma quisimos incorporar, que cerró perfecto por el tamaño que teníamos, el rectángulo áureo, la curva de Fibonacci. Entonces, cuando uno ingresa al espacio, ve tanto en el piso como en el cielo raso una curva que cose desde el principio hacia el final y que divide área pública de privada. Sí, cuando uno a simple vista ve el espacio, tiene una sala de reunión a la izquierda, una recepción a la derecha y un fuelle, que es el punto de partida hacia que desemboca en el área colaborativa de trabajo. Allí se representan distintas posibilidades de trabajo según las necesidades del usuario, ¿no? Hay una mesa que denominamos oruga, que los extremos se mueven, hay un banco donde se puede trabajar de manera individual, hay una mesa colaborativa de trabajo donde se puede hacer una reunión, hay la posibilidad de una mesa más chica con una reunión más con menos gente para hacer una reunión más pequeña, un área de coffee, una pizarra donde se puede dar una charla. Bueno, el espacio es muy dinámico y tiene diferentes usos. Hacia atrás y hacia el lateral tenemos áreas privadas y semiprivadas. El eje del espacio desde el principio al fin, o sea, remata en dos cabinas de Zoom que son absolutamente aisladas y privadas, permitiendo una llamada, una videollamada, individual y aislada acústicamente. Y después tenemos hacia los laterales de esas cabinas de Zoom espacios semiprivados que también están aislados acústicamente, pero no necesariamente, no necesitan estar cerrados y que nadie los escuche.